Muy buenos días a todos. No saben cuánto placer siento de estar aquí durante esta mañana tan bonita compartiendo con ustedes. Quiero agradecer al doctor Juan Bellusti, mi compañero de cátedra en la Facultad de Medicina Dental, por la deferencia que ha tenido de hacerme parte de este evento en el día de hoy. Saludo a las autoridades académicas, a mis compañeros decanos y decanas que están aquí conmigo y a nuestros invitados de Puerto Rico y del extranjero. Y oficialmente pues quiero agradecer al instituto por haber dejado que se convirtiera en el día de hoy en la casa de este magno evento. Me voy a poner los espejuelos. En estos momentos me enorgullece iniciar la ceremonia de dedicatoria de esta cumbre a la conmemoración del 40º aniversario de la Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública. Entre los eventos fundamentales que dieron paso a la creación de la escuela se encuentran en 1941 el establecimiento de un acuerdo del Departamento de la Salud, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Colombia para establecer eventualmente la escuela. Se creó un núcleo que se encargaba entonces en la Escuela de Medicina Tropical de apoyar todas las investigaciones que fueran afines a esa área. En 1949, al crearse formalmente y constituirse la Escuela de Medicina dentro de la universidad, entonces pasó a ser el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Pero todavía no estábamos satisfechos con lo que estaba pasando. Así que se reúne un grupo de facultativos y escriben una carta en 1968 demandando y solicitando que se cree formalmente y se separe este departamento como una escuela independiente dentro de la Universidad de Puerto Rico. Es en enero de 1970 cuando el Consejo de Educación Superior instituye formalmente y aprueba la creación de la Escuela de Salud Pública, que se conoce hasta el día de hoy como Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública. El propósito principal de esta nueva unidad académico-administrativa dentro de la universidad era promover la enseñanza de los conocimientos fundamentales de las ciencias biosociales y salud pública requeridos para la preparación de todos los profesionales de la salud. En estos momentos me place llamar aquí al estrado al doctor José Fernando Cordero, el decano en estos momentos de la escuela, quien va a recibir formalmente la tarja que establece la dedicatoria de esta actividad del día de hoy a la conmemoración de este aniversario tan importante para la escuela. Voy a proceder a leer la tarja. El Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico dedica la tercera cumbre de la historia de las ciencias de la salud en el Ateneo puertorriqueño a la Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública en la conmemoración de sus 40 años, otorgado el 23 de marzo de 2010 en el Ateneo puertorriqueño, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico. De doctor Juan Bellusti de Jesús, director del instituto, y doctora Ilka Cerrillo Reyes, decana interina de Asuntos Académicos. Felicidades. Buenos días.
Me uno al saludo protocolar. Si fuera a saludar a todas las que están aquí, que representan a la Escuela de Salud Pública, a la Escuela de Medicina y otros colaboradores, estaríamos un buen tiempo. Quiero sobre todo darle las gracias al Instituto de Historia en Ciencias de la Salud por este reconocimiento de los 40 años de la Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública. Yo creo que es un punto importante, y a la misma vez que estamos celebrando estos 40 años, estamos celebrando lo que viene a ser una casi centenaria tradición de educación en salud pública. Como dijo la doctora Ríos, comenzó para los años 40. Y realmente, cuando miramos a quiénes son los líderes, quiénes han sido los líderes de la salud pública en Puerto Rico, la contestación es egresados de la Escuela Graduada de Salud Pública. Quiero particularmente dar las gracias a las personas que nos acompañan, particularmente la doctora Silvia Ravionet, que nos va a hablar sobre la historia de la Escuela de Salud Pública, y también a la doctora Anet Ramírez de Arellano, que también nos va a dar una perspectiva sobre la historia de Cornelius Rhodes, ambos que son puntos muy importantes y muy enlazados a lo que es la historia de la Escuela Graduada de Salud Pública. Así que muchísimas gracias por este reconocimiento, y de nuevo agradecemos al Instituto de Ciencias de la Salud por esta excelente actividad. Gracias. Muchas gracias, doctor Cordero. La persona que nos va a hablar ahora es de las personas que más ha hecho por este instituto desde el momento mismo de su creación. Miembro fundador, de los principales miembros fundadores de este instituto, exdecana asociada a asuntos académicos, catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública, nos va a hablar sobre la Escuela de Salud Pública, una reseña de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Puerto Rico, breves momentos para recordar. Doctora Ravionet. Buenos días a todos los presentes. Esto sí que es una, ¿verdad?, una reunión de amigos, ¿verdad? Y para mí estoy muy contenta de estar aquí con dos, ¿verdad?, dos instituciones a las cuales quiero mucho, que es tanto al Instituto de Historia de Ciencias de la Salud, pero sobre todo en este evento para la Escuela de Salud Pública, que me llena de tanto orgullo. Dos instituciones de las cuales estoy muy orgullosa. Pues buenos días a todos los presentes. Es para mí un placer y un honor especial estar en la mañana de aquí con todos ustedes. Al celebrar la tercera cumbre, me llena de orgullo que la Escuela de Salud Pública sea reconocida en su 40 aniversario. Antes de comenzar, y como estoy entre tantos historiadores, quiero aclarar que la presentación que voy a hacer y que voy a estar compartiendo con ustedes son momentos que ilustran una historia celebratoria. El conmemorar el mencionado aniversario y a tono con la celebración, he escogido momentos que voy a presentar que son de esos momentos alegres de la escuela. Sin embargo, han sido muchos los eventos, personajes y contribuciones de la escuela que ameritan un análisis y estudio de una perspectiva histórica de más profundidad. Invito a todos los aquí presentes, especialmente si hay estudiantes, a que se interesen en la investigación histórica sobre la escuela, porque serán gratamente sorprendidos, ¿verdad? Han sido muchas las controversias, eventos y aportaciones grandes de la Escuela de Salud Pública a esa historia de la salud pública y a la historia de la educación superior en Puerto Rico. El 27 de enero de 1970 se firmó la certificación que transformó de un departamento de la Escuela de Medicina en la Escuela de Graduada de Salud Pública como una unidad académica institucional con estatus
e independencia administrativa dentro de la estructura organizacional del recinto de ciencias médicas y por ende de la Universidad de Puerto Rico. Hasta ese momento, la enseñanza de salud pública se impartía en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Escuela de Medicina. Esta fecha memorable puede ser celebrada y recordada de dos formas. La primera, la creación de la escuela es un reconocimiento al legado de más de 4 décadas de enseñanza e investigación en salud pública. Mucho antes de que la escuela fuera fundada, la Universidad de Puerto Rico ya contaba con un grupo de profesores, investigadores y egresados en el campo de la salud pública, cuya labor recibió reconocimiento local e internacional. La conmemoración del día del 27 de enero de 1970 toma significado especial cuando recordamos esa trayectoria que precedió y culminó en esa certificación emitida el 27 de enero de 1970 por el Consejo de Educación Superior. Segundo, a partir de su fundación, Comunidad Independiente asume con liderato la formación de profesionales preparados para responder las necesidades de salud pública de la población. La escuela ha evolucionado desde ese momento con ímpetu y se hacen evidentes las fuerzas de expansión, diversificación, profesionalización y apertura que caracterizan a la educación superior moderna y que irán viendo durante esta presentación. Por consiguiente, para conmemorar y a la vez celebrar casi 100 años de enseñanza e investigación en el contexto de la Universidad de Puerto Rico, les invito a un recorrido por décadas donde destaco algunos de los eventos que nos han definido y caracterizado como institución líder en el campo de la salud pública, tanto en Puerto Rico como en Hispanoamérica. La enseñanza graduada de salud pública como parte del currículo de educación superior en Puerto Rico se originó en la antigua Escuela de Medicina Tropical. Esta escuela abrió sus puertas en el 1926 bajo los auspicios de la Universidad de Columbia de Nueva York y con el apoyo de la Fundación Rockefeller y la Legislatura de Puerto Rico. La Escuela de Medicina Tropical surgió como centro de investigación y estudios avanzados en enfermedades tropicales. Temas de epidemiología, enfermedades transmisibles, salud pública e higiene ambiental figuraban entre los primeros cursos desde sus inicios. De igual forma, contaba con profesores especializados en epidemiología, higiene, enfermedades transmisibles, prevención, salud rural, ingeniería salubrista y métodos de laboratorio de campo. Desde sus inicios, la facultad e investigadores abordaron los problemas de salud de Puerto Rico desde una perspectiva poblacional. Tan temprano como en el 1928, el doctor Robert Lambert, director de la escuela, resalta que uno de los valores fundamentales de la escuela es, y cito, dar a la luz nuevos hechos relacionados con los problemas de enfermedades locales por medio de investigaciones de campo dirigidas bajo sabia organización. En la década del 30 se destacaron los estudios sobre la lepra, la malaria, la tuberculosis y de otras enfermedades parasitarias. Los aspectos epidemiológicos eran estudiados y complementados por los estudios de aspectos clínicos, bacteriológicos y patológicos. Igualmente, durante esta década se realizaron estudios de campo en nutrición y saneamiento ambiental en áreas rurales. Los estudios eran de naturaleza cooperativa y aplicada. Se hacían en coordinación con el Departamento de Sanidad, el Departamento de Agricultura Insular e instituciones de salud como hospitales y leprocomio. Se fomentó la participación conjunta de científicos locales con aquellos que vinieron de diversas partes del mundo, ya sea como facultad o como profesores visitantes. La capacidad local para la investigación en el campo de la salud pública creció significativamente a partir del 1926. La prolífica producción científica en los temas y asuntos de salud pública se publicaron en revistas científicas de la época, incluyendo en el Puerto Rico Journal of Public Health and Tropical Medicine, que tenía varios nombres durante los años que estuvo presente y que los invito a que vengan a las 4:30 a oír al doctor Mayo, que les va a hablar sobre la trayectoria de esa publicación. A pesar de fomentar la investigación en salud pública, la Escuela de Medicina Tropical no cumplía con adiestrar a los profesionales de la salud necesarios para ofrecer servicios preventivos y para hacerse cargo de la planificación y administración de servicios de salud. A finales de la década del 30,
Esa deficiencia y necesidad de adiestramiento se hizo más evidente ante el proyecto del Departamento de Salud orientado a la apertura de las unidades de salud pública a través de toda la isla. En el 1939, el doctor Eduardo Garridos Morales, el entonces comisionado de salud, identifica la necesidad de la creación de una escuela de salud pública que asuma la responsabilidad de adiestramiento de las profesionales de salud pública con destrezas de trabajo preventivo y de campo. El deseo del doctor Garridos Morales coincide con la inclusión de Puerto Rico en la Ley del Seguro Social Federal en el 1940. Tanto el negociado del niño como el Servicio de Salud Federal insistieron en que como parte de los fondos del Seguro Social se utilizaran para la formación de profesionales de personal en salud pública. Se exploraron varias posibilidades para la ubicación de dichos programas. Finalmente se decide que los cursos y grados correspondientes se iban a ofrecer en la Escuela de Medicina Tropical bajo los auspicios de Columbia. Se crea el Departamento de Salud Pública en la Escuela de Medicina Tropical y se establece un acuerdo de colaboración económica y de recursos con 5 instituciones a saber: el Departamento de Sanidad de Puerto Rico, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, el negociado del niño de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Columbia. Esta colaboración no fue color de rosa, ya que cada una de las instituciones tenía prioridades, metas y filosofías educativas diferentes. Las controversias y tensiones han sido descritas y publicadas por la doctora Nés Ramírez de Arellano, que está aquí con nosotros hoy, en un trabajo en el Puerto Rico Health Sciences Journal bajo el título Education for Public Health in Puerto Rico en 1940-1942. El doctor Albert B. Hardy, profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, fue el organizador y primer director del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Medicina Tropical. Fue protagonista y blanco de muchas de esas controversias. Duró en el puesto apenas un año. Ya empezamos a ser famosos con eso de los decanos que duran poco. Y fue sucedido por varios interinos hasta que en el 1943 nombran al doctor Guillermo Arbona. Este año se le cambia el nombre de departamento y recibe el nombre del Departamento de Higiene. A pesar de esas tensiones iniciales, en el 1941 se comienza el ofrecimiento de 3 programas: la maestría en ciencias sanitarias, el de certificado de enfermeras en salud pública y el certificado en tecnología médica. La maestría en ciencias sanitarias fue precursora del programa de maestría en salud pública. El mismo tenía una duración de un año y el currículo combinaba ciencias biomédicas, sociales, administrativas y de política pública. En el primer grupo de egresados se encontraba el doctor Nelson Biaggi, quien permaneció como profesor de la Escuela Graduada de Salud Pública hasta el 1976 y luego recibió la distinción de profesor emérito. En el 1944 se le ofreció el programa de maestría de ciencias sanitarias y ingeniero a ingenieros y agrónomos con el objetivo de ofrecer y ocupar plazas de oficial de saneamiento en las unidades de salud pública a través de toda la isla. Es importante destacar que desde sus comienzos los programas abrieron sus puestas a estudiantes extranjeros. Los primeros eran procedentes de República Dominicana y Panamá y estaban auspiciados por la Oficina de Asuntos Interamericanos de la Fundación Rockefeller. Debemos destacar además que la colaboración e impacto internacional de la escuela ha tomado diversas formas a través de estos años, como iremos viendo. Durante la década del 40 y comienzos del 50, la Universidad de Columbia envió un grupo de profesores para apoyar el desarrollo académico de los cambios del saber sobre salud pública. Entre el grupo de los docentes se encontraban los doctores en materia de saneamiento ambiental, salud materno-infantil, bioestadística y epidemiología. A finales de la década del 40, surgen 2 eventos que redefinen la aportación del Departamento de Higiene en la enseñanza de salud pública. Primero, en 1947 se crea el Programa de Educación en Salud Pública, cuyos egresados se convirtieron en el eje central del Programa de Regionalización de Servicios de Salud y de las actividades de promoción de la salud a través de toda la isla. Segundo, en el 1949 se crea la Escuela de Medicina como parte de una transformación de la Escuela de Medicina Tropical.
Dentro de la estructura organizativa académica de la nueva Escuela de Medicina, el Departamento de Higiene se convirtió en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Este último continuó el ofrecimiento de grados de maestría en materias de salud pública y adquirió la nueva responsabilidad de enseñanza de medicina preventiva a los estudiantes de medicina. Bajo la iniciativa y liderato del doctor Guillermo Arbona, quien se desempeñó como jefe de departamento hasta 1957, cuando fue nombrado secretario de Salud, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública recibe doble acreditación. Fue acreditado como Departamento de Escuela de Medicina, pero a la misma vez fue acreditado como escuela, aunque era un departamento, por la Asociación, en aquel momento, el Consejo de Educación de la Asociación Americana de Salud Pública. Cabe señalar que antes de recibir esa acreditación, ya desde el 1949, era una de las 11 escuelas que pertenecía a una asociación de escuelas de salud pública, que es luego la que procura que las escuelas sean acreditadas. También en la década del 50, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública se insertó en el plan de regionalización de los servicios de salud en la isla. Su función primaria fue preparar los recursos humanos necesarios para la regionalización y la estimación de las necesidades de salud de la comunidad. Cabe señalar también que la contribución de la enseñanza de salud pública de dicho departamento escuela no se limitó a Puerto Rico. En 1954 se firmó un convenio con la Administración de Cooperación Internacional como parte del Programa de Asistencia Técnica Internacional del presidente Truman. Mediante este convenio se educaron en Puerto Rico profesionales provenientes de todos los países de Latinoamérica. La década del 60 se caracterizó por la ampliación de la oferta de la escuela. Empezamos a crecer en términos curriculares. Se establecen tres programas claves: la maestría en nutrición en 1964, el de administración de servicios de salud en el 66 y la maestría en ciencias en demografía en el 67. Estos dos últimos programas fueron y son fundamentales para la planificación y modernización de los servicios de salud. A finales de la época del 60, la gestión educativa del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública había crecido sustancialmente. El departamento ya contaba con 54 miembros de facultad con dedicación exclusiva y 58 a jornada parcial. Estos profesores representaban la variedad de disciplinas que convergen en la práctica, estudio y enseñanza de la salud pública, como medicina, enfermería, nutrición, demografía, sociología, odontología, educación en salud, ciencias sanitarias, leyes, estadística, epidemiología, entre otros. En el año 1967 ya se matriculaban en la escuela cerca de 300 estudiantes y se proyectaba un aumento a la luz de esos nuevos programas que se acababan de añadir a la oferta curricular. Es entonces que en el febrero de 1968 los miembros de facultad comunicaron formalmente a las autoridades universitarias la deseabilidad de convertirse en una escuela independiente de la Escuela de Medicina. Ellos argumentaron que esta era la manera de poder responder a las demandas y posibilidades de desarrollo en el ambiente docente de investigación y de servicio. El Senado Académico del Recinto de Ciencias Médicas recomendó la organización de la Facultad de Salud Pública mediante una certificación emitida en el 68. El doctor Adani Gaglioni, el entonces rector, respaldó y defendió la posición de la escuela ante el licenciado Jaime Benítez, quien era el presidente de la universidad. Argumentó el doctor Nigaglione mediante comunicación escrita y cito: a partir del 1956, este departamento ha desempeñado un papel importante en el programa de regionalización de los servicios de salud y bienestar de Puerto Rico. En los últimos años, su expansión en términos de programas y estudiantes ha sido dramática. Y continúa diciendo: la facultad es sumamente heterogénea, como ya les había dicho, todos los diferentes personas de diferentes disciplinas que convergían en la facultad. Y además, complicada, en contraste con la Facultad de Medicina y Odontología. Hemos sido complicados. Pertenecen médicos educadores en salud, ingenieros sanitarios, enfermeras, científicos sociales, administradores, demógrafos, bioestadísticas. Es difícil
acoplar a este grupo en los reglamentos de la Facultad de Medicina en cuanto a rangos académicos, promoción, escala de salario y programa de trabajo. El 27 de enero de 1970, el Consejo de Educación Superior autorizó la creación de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. El doctor José Ninecourt, que era el director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública desde el 1962, fue nombrado como primer decano de la recién creada escuela. La nueva estructura académica se organizó en 5 departamentos, a saber, Administración de Servicios de la Comunidad, Desarrollo Humano, Bioestadística y Epidemiología, Demografía, Ciencias Sociales, Salud Ambiental y Enfermería. Esto fue motivo de celebración. Como vemos en esta foto, aquí tenemos al doctor Luis López, la licenciada Sufrón, para aquellos de aquí que está Damelia. Ahí. Los profesores, eso es lo celebraron en un hotel, pero no supe identificar dónde fue. A lo mejor alguno de los de aquí sabe dónde fue. Los profesores, ahora escrito a la recién creada escuela, continuaron dictando cátedra en el edificio de la antigua Escuela de Medicina Tropical, sede de la Escuela de Medicina. En la década, ¿verdad? Y aquí se ven ellos en una reunión de facultad. Está Villares. En la década del 70 se efectuaron cambios significativos en la organización y trayectoria académica de la escuela. En el 1972 la escuela se trasladó físicamente del antiguo edificio de la Escuela de Medicina Tropical a las nuevas instalaciones en los terrenos del Centro Médico de Puerto Rico. En el 1976, como parte de la reforma del recinto de ciencias médicas, los programas de enfermería y expedientes médicos pasaron a ser parte del Colegio de Profesiones que se estableció ese año. La escuela empezó un proceso de reorganización bajo el liderato del doctor José Saldaña, odontólogo con formación en salud pública. En esa época se determinó que la escuela asumiría la enseñanza de asuntos biosociales de la salud en el recinto. Y esta cambió su nombre, y es oficialmente el nombre de la escuela hasta el día de hoy, es Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública. La facultad estableció como parte de su misión lo siguiente: es función de esta escuela promover la enseñanza de los conocimientos fundamentales en las ciencias biosociales y salud pública, requerido en la preparación de todos los profesionales de la salud que se adiestran en el recinto de ciencias médicas. Yo me pregunto si esto es así todavía. Esto es una de las cosas de investigación. A finales de cumplir con esta misión docente, la escuela se organizó en 4 departamentos. Posteriormente, en el 1978, el doctor Gilberto Cardona sustituyó al doctor Saldaña como decano, luego de un interinato de la doctora Judith Danielsen. La década del 80 fue época de crecimiento y fortalecimiento de los programas académicos. En el 1981, a tono con las recomendaciones de la facultad, la organización de la escuela fue nuevamente revisada. Comenzamos la década con el interinato del profesor Ángel Rivera, economista, quien estuvo a cargo de iniciativas como revisar las normas de admisión, aprobar el reglamento de la escuela y preparar planes de desarrollo. Durante esta década estuvieron como decanos los doctores Carlos Vicens, médico epidemiólogo, y Juan Silva Parra, ingeniero luquial con estudios doctorales en salud ambiental. Se revisaron los currículos de todos los programas académicos y se contempló la adopción final del patrón de enseñanza en trimestres. También se añadieron actividades educativas orientadas a la integración de conceptos y experiencias de campo, ejercicios integradores, el curso medular, proyectos de investigación aplicada y disertaciones a nivel de maestría. Se elaboraron los perfiles de los egresados de programas, se documentaron los objetivos instruccionales por programa. La oferta curricular se incrementó con el establecimiento de los programas de maestría en ciencias, en investigación evaluativa y en epidemiología, como precursor a los programas de PhD que íbamos a ver luego. Estos programas se abrieron las puertas a sus egresados a incursionar en programas de PhD, fortaleciendo así la capacidad de investigación a niveles avanzados y competitivos.
La década de los 80 fue además un periodo de desarrollo en las ciencias sociales de la Escuela de Salud Pública. Como consecuencia, se crearon el Centro de Datos Censales, el Centro de Evaluación e Investigación Sociomédica, Centro de Investigación Demográfica y el Instituto de Deficiencias del Desarrollo. El programa de certificado graduado en gerontología surgió como una respuesta a las necesidades de la población de edad avanzada en Puerto Rico. Además, la escuela desarrolló estudios en horario vespertino y extramuro. La primera oferta académica vespertina fue el programa de maestría en salud ambiental en el 1984 y en el 85 se inicia la maestría en salud pública en horario vespertino. El programa de extramuros con la Universidad de Cádiz, España, comenzó en el 1986 y egresó estudiantes con grados de salud pública y salud ambiental. En el artículo publicado Puerto Rico Health, en el Puerto Rico Health Sciences Journal titulado University of Puerto Rico and University of Cádiz, a Model of International Cooperation, del doctor José Gorrín, concluye que las experiencias de intercambio de que duró 5 años contribuyó al mejoramiento de la formación de salud pública en el sur de España. La escuela se fortaleció su infraestructura para embarcarse en gestiones similares y de mayor envergadura en el ambiente internacional. En la década del 90, bajo la incumbencia de los decanos Orlando Nieve, administrador de servicios de salud, y Alida Galetti, nutricionista y educadora que nos acompaña aquí hoy, está aquí con nosotros, parte de la historia. La oferta curricular continúa ampliándose para incluir los programas de deficiencias en el desarrollo, higiene industrial y enfermería partera. Estos responden a la necesidad de nuevos currículos y modalidades interdisciplinarias. Uno de los eventos curriculares más significativos de la década fue el establecimiento del programa doctoral en salud pública con concentración en salud ambiental. 7 estudiantes fueron admitidos en la primera clase en el 1999. El nuevo siglo se inició con el mismo dinamismo curricular. Durante la administración del decano Antonio Silva, obstetra ginecólogo, fueron aprobados los programas y ofrecimientos académicos en gerencia clínica y salud escolar. La gestión de investigación de la facultad tuvo un auge sin precedente en las prostimerías del siglo XX, bajo la dirección de la doctora Rosa Pérez Perdomo, quien fungió como decana del 2001 al 2004 y que también está aquí con nosotros hoy. La investigación se convirtió en una de las más altas prioridades de la escuela, consono con el deseo de fomentar la diseminación de la gestión investigativa. Se instituye la celebración bianual de conferencias puertorriqueñas de salud pública. Las mismas atraen investigadores de calibre internacional. Durante ese periodo, 3 profesores recibieron la distinción de profesor emérito: Rafael Rivera Castaño, Ana Margarita Miranda y Miriam Castro de Castañeda. Cuando la doctora Pérez Perdomo fue nombrada secretaria de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el doctor José Cordero es nombrado como decano. Coincide este momento con la graduación del primer estudiante doctoral, que ahí lo tenemos en el área de salud ambiental. El doctor Cordero continúa la trayectoria trazada por el desarrollo y consolidación de recursos para la investigación, la proyección de la gestión de la escuela en el ámbito internacional y nacional. Es una de las prioridades del doctor Cordero. Actualmente, los facultativos de la escuela investigan problemas de la salud de alta prioridad para Puerto Rico, tales como VIH, SIDA, enfermedades mentales, cáncer, diabetes, problemas ambientales, salud reproductiva, mortalidad infantil, deficiencias en el desarrollo y envejecimiento. La Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública se ha consolidado como una institución universitaria líder en la enseñanza, investigación y servicio de alcance comunitario. A lo largo de su historia, la institución se ha distinguido por la preparación de recursos humanos en salud pública, por las contribuciones en la formación de política pública y por el desarrollo y evaluación de modelos integrados de servicios de salud para la promoción y el mantenimiento de la salud, la prevención de las enfermedades, la vigilancia epidemiológica y el diseño y análisis de indicadores de logro sobre resultados del estado de salud de la población. Esta continúa siendo su misión primordial e ineludible. Muchas gracias. Y aquí tenemos algunos de nuestros profesores eméritos, que como ven, ejemplifican la variedad de disciplinas que se unen en la escuela. Muchas gracias.